El Partido Popular perdió las elecciones de 2004 por muchas razones. Por la catástrofe del Prestige, mal gestionada, por meternos en una guerra contra la cual estábamos el 90% de los españoles, por las protestas en las enseñanzas medias y también en la universidad, por la LOU, por la manipulación de la televisión, brutal, insultante, por la imagen de insignificancia y sumisión que dio Aznar poniendo los pies encima de una mesa en el avión presidencial del presidente Bush, pensando que así entraba al primer mundo, la rebaja de impuestos a los ricos, el plan hidrológico nacional, el enfrentamiento con los nacionalistas vascos y catalanes, por mentir con el accidente del Jack 42, Trillo, ese que decía respetar tanto a los militares, o por llevar una cabra a Perejil, donde no había ni siquiera hierba para alimentar al pobre bicho. Pero también, sobre todo, por mentir, por decir que el atentado de Atocha fue obra de ETA y no de Al-Qaeda. Reconocer la autoría de Al-Qaeda dejaba de manera muy clara abierta la responsabilidad de Aznar por meter a España en la guerra de Irak, esa invasión en la que nunca hubo armas de destrucción masiva, en la que murieron quizá 600.000 personas. Un tribunal penal internacional debiera estar preparándose, aunque se llama el premio Nobel de la Paz, quién sabe, quién sabe. Aznar entró en el gobierno de Castilla y León mintiendo y se marchó igual que entró, mintiendo. Gentuza que puso también en su portada la foto y la entrevista de los criminales responsables del atentado solo por sembrar sospechas. ¡Ay, si un periódico vasco hubiera sacado una foto de algún terrorista en su portada, seguro que lo hubieran cerrado! Pero el diario El Mundo, al igual que la cadena de los obispos, la COPE, podían hacer lo que les diera la gana, que es lo que tiene la impunidad. Gentuza igualmente, ese policía nacional y su hijo que asesinaron al panadero Ángel Berrueta, por negarse a asumir que había sido ETA y no poner un cartel en su panadería. Gentuza, el ministro del Interior, que dijo que los que no creíamos su versión, qué curioso, éramos gentuza. Pero ya se nos había pasado el miedo y nos convocamos delante de la sede del Partido Popular en la calle Génova a gritar que queríamos la verdad antes de votar. Y éramos unas decenas, pero por la noche ya éramos decenas de miles. Les obligamos a decir la verdad, para poder darle a la tierra a nuestros muertos. Y aprendimos que la verdad se dice sobre todo en la calle. Ni un solo inmigrante fue maltratado por el atentado en esas noches. Ese domingo de las elecciones, al contrario, mucha gente entendió que votar al PP era algo peor que un error. Aznar vinculó a España a la estrategia terrorista de Bush y logró que los asesinos de Al-Qaeda nos pusieran en el objetivo. En el entierro, un familiar roto llamó asesino a un Aznar que parecía contrariado por tener que estar en aquella ceremonia. El pueblo siempre encontrando las palabras precisas. Esta noche vamos a recordar el 11M, vamos a llegar hasta el 13M y vamos a preguntarnos por esos ángulos que parece que no interesan a algunos. Adelante vídeo. ETA es ETA y siempre será ETA. La asamblea de Majaras se ha reunido, la asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Que no se sabe quién ordenó el 11M, que no se sabe quién ejecutó el 11M y que no se sabe cómo se cometieron físicamente los atentados. Hombre, Pedro J., para sí, no sostener el vínculo entre el 11M y ETA, esta portada, Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11M y ETA. La letra cómic sans es ETA, el Mooncamp de mi amiga es ETA, la guerra de las galaxias es ETA, y Julio Iglesias canta Euskal Presoak. Me va, me va, me va. 10 años después de la masacre, hoy en El Gato al Agua analizamos las claves del 11M. Coronel Vinuesa, cuéntenos, inmolación de la célula terrorista en Leganés. Parece el final perfecto para una historia que no puede aclararse jamás, ¿no? Huida de uno de ellos. Ante cualquier crimen, lo más fácil es echarle las culpas al muerto. Las sombras que rodean el mayor atentado terrorista de la historia de España, lejos de disiparse, no dejan de aumentar. Para los árabes, pues Al-Ándalus es como para nosotros Hispanoamérica, es su mejor obra. O sea, la hispanidad para nosotros es lo mejor que han hecho nuestros hombres. Una lectura detallada del sumario que instruye el juez Juan del Olmo en la Audiencia Nacional descubre una gran cantidad de contradicciones, explicaciones parciales y datos incompatibles entre sí. Y desde luego van camino de conseguirlo, como siga habiendo esta invasión pacífica de los inmigrantes islamistas, islámicos, árabes, en definitiva, todo el que practica la religión islámica camino de Al-Ándalus. Los hechos que conmocionaron a España aquel mes de marzo de 2004, lejos de aclararse, se siguen moviendo entre sombras. Bueno, sin contar, por otro lado, los grandes jeques propietarios de los equipos de fútbol, o sea que nos están invadiendo por todas partes, ¿no? Y ahora que tal ya no está, lo es todo lo demás. En fin, tenemos esta noche para discutir sobre del 11M al 13M, cuando la impunidad se hizo rabia. Ángel García, periodista, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Estabas en aquel momento en Telemadrid. Sí. Estábamos en Telemadrid y aquel 11M fue una inmensa tragedia para las familias, para las víctimas, para sus familias, para todo este país, y fue una inmensa tragedia también para el periodismo. Y fue el principio, el inicio de la rebelión en la redacción y en el conjunto de Telemadrid contra la manipulación informativa bestial que se impuso desde aquel momento en esta cadena pública y que nos ha costado un ERE con 861 despedidos. Ahora podremos hablar de eso. Tenemos también con nosotros esta noche a José María Sánchez Duarte, profesor de Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Y autor también, ¿no?, de trabajos sobre el tema. Sí, exacto. Estupendo, pues también un placer contar contigo. Tenemos también con nosotros a Antonio Segura, abogado del 11M. Buenas noches. Una persona bien conocedora por dentro de todos sus intríngulis. Algunos, seguro que más de los que algunos pretenden suponer que no existen. Tenemos también con nosotros a Carlos Enrique Bayo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estupendo, también has escrito mucho sobre el tema, lo cubriste en su momento. Bueno, yo estaba en el periódico de Cataluña, pero fui testigo de excepción de la llamada de Aznar a mi director, exigiéndole que titulara que había sido una matanza de ETA, cuando a Aznar ya le había llegado el informe de los TEDAX diciendo que el explosivo no era de ETA. Y tenemos también a Pilar Velasco, periodista de la cadena SER, la radio que seguramente más colaboró a clarificar realmente qué había ocurrido. Buenas noches, Juan Carlos, Pilar. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Fue la radio que dio ese paso adelante. Yo no trabajaba en la cadena SER por aquel entonces, estaba en la revista Interview, pero qué duda cabe que el 13 de marzo, si te acuerdas, la cadena que escuchábamos desde la sede del Partido Popular era la cadena SER. Así es. Bueno, pues para empezar el debate vamos a escuchar a los ínclitos que hemos mencionado. Adelante, vídeos, por favor. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista, con la fuerza del Estado de Derecho y con la unidad de todos los españoles. En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. En estos momentos, como usted muy bien dice, la principal línea de investigación es la de la banda terrorista ETA y cuando aparecen estos nuevos datos, lo único que tenemos que hacer de manera responsable y seria es iniciar otra vía de investigación. Por lo tanto, estaríamos hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por otra parte, esencialmente con un componente de dinamita que, como también conocen, es de los habituales de ETA. Quien decide es el pueblo español. Y nunca permitiremos, no vamos a permitir nunca, que una minoría de fanáticos nos imponga nuestras decisiones sobre nuestro futuro nacional. Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2 eco. El gobierno informó y valoró de inmediato los muchos indicios que, como hipótesis lógica, apuntan o pueden apuntar a la autoría de la banda terrorista bien conocida en nuestro país. Wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo que, ¿por qué a Aznar, a Febes? ¿Por qué este intento de intentar presentar a ETA como culpable, de ganar tiempo? Perdían la cuartada completamente. O sea, se desmontaba completamente su estrategia electoral, se desmontaba completamente su línea de discurso, se desmontaba completamente su acción de gobierno de la última legislatura. O sea, perdían la coartada completamente. Me sorprende todavía, al ver estas imágenes todavía me sorprendo bastante. O sea, me queda un sabor agridulce de esas declaraciones. O sea, la rotundidad de la mentira, sobre todo. ¿Tú crees que los asesores políticos de Aznar le dijeron, sal diciendo que ha sido ETA? Hombre, yo no tengo dudas. Y él mismo. O sea, no le vamos a exculpar a su línea de asesores o a su círculo más próximo o a su equipo de gobierno, no. Él y su ministro del Interior no tuvieron ningún tipo de reparo en decir lo que dijeron. Bien, porque hay un problema también, que se ha visto con el tiempo, que la estrategia tampoco fue tan inteligente, ¿no? Quizá se ha planteado en algunos trabajos que Bush, cuando el atentado del 11S, salió reclamando, ¿no?, la idea de que la patria había sido golpeada, y lo que tuvo como resultado es lograr, ¿no?, un apoyo popular a su figura, mientras que aquí polarizó y consiguió lo contrario. Bueno, yo he tenido que explicar una y otra vez a diplomáticos norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, que los españoles no votaron el 14M contra Aznar porque les había dado miedo ser el objetivo del terrorismo contra el que luchaba la troika aquella de las Azores, espantosa, en la que estaba Aznar, sino porque se dieron perfecta cuenta de que su gobierno les estaba mintiendo sobre la mayor tragedia terrorista que había vivido en Europa en toda su historia. Porque lo que se gritaba delante de las sedes del PP en la noche del 13M, cuando hablan del golpe de Estado, era simplemente gente sentada delante de las sedes, gritaban, ¿quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Era tan evidente que les estaban mintiendo, que todo el electorado lo sabía. La participación fue masiva. Cuando yo llegué a las urnas en el 14M, no había visto yo, bueno, esas aglomeraciones para votar. La gente que se hubiera quedado en casa fue a votar para sacarlos por indeseables, porque claro, es que la vileza de esa mentira es inimaginable. Pero en los primeros momentos salió incluso Ibarretxe, ¿no?, intentando decir que los culpables del atentado, aun presumiendo que eran de ETA, esos no eran vascos, ¿no?, porque él tenía como miedo de que cayera el odio universal, ¿no? Sí, salió Ibarretxe, pero también salió enseguida, me acuerdo Arnaldo Otegi diciendo que no había sido ETA. Un poquito más tarde, sí. Bueno, pero salió el mismo día, 11 de marzo, sí. Y por ejemplo en Telemadrid, esa rueda de prensa, esas informaciones, esas declaraciones de Arnaldo Otegi se ocultaron a la audiencia de Telemadrid. Vamos a escuchar las declaraciones de Otegi, que las tenemos preparadas. En cuanto a lo sucedido hoy en Madrid, en primer lugar, lo queremos dejar absolutamente claro. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Era en torno a la una, ¿no?, fue esta declaración. Pero ni la izquierda Berzale ni nadie, es decir, el modus operandi de ETA no era ese. Pero es que además eso de las explosiones simultáneas en vehículos o en aglomeraciones, en mercados, lo llevaba practicando una y otra vez el terrorismo islamista desde antes de la guerra de Irak, pero especialmente después de la guerra de Irak. Y es que cuando yo llegué a la redacción aquella mañana para hacer la edición especial, yo ya le decía a todo el mundo, esto es claramente islamista, ¿no? Es que el rastro estaba clarísimo. O sea, además, explosiones simultáneas para causar la mayor matanza posible de gente absolutamente desvinculada de cualquiera. Es el terror lo que busca el islamismo yihadista. Y estaba muy claro que eran ellos, pero Antonio, desde 2 horas después... Yo creo que eran conscientes de que mentían. Y bueno, a todos nos pasa en algún momento, es decir, bueno, yo miento un poquito durante 2 días y a lo mejor me sale bien lo de las elecciones y cuela. Ya pasado mañana diré que ha sido Al-Qaeda. Es decir, ellos sabían evidentemente quién había sido. También es verdad que tenían que ocultar no solamente una realidad que les era contraria electoralmente, sino una realidad que ponía de manifiesto una mala gestión de lo que es el Ministerio del Interior y lo que son los servicios de inteligencia de este país. ¿Y por qué digo esto? En las actuaciones dentro del procedimiento hay 2 documentos bastante importantes. Uno se llama el documento de los noruegos, que los servicios secretos de este país, de los noruegos, ya estaban avisando desde hacía mucho tiempo que España estaba en el objetivo de los islamistas, de Al-Qaeda en concreto. Ya había habido amenazas por parte de altos dirigentes de Al-Qaeda, pero es más, los servicios de inteligencia españoles habían recibido esas amenazas y el propio José María Aznar, que en el 2003 era presidente de turno de la Unión Europea, había mandado una información a todos los países de la Unión Europea donde avisaba que había que reforzar las medidas de seguridad en estaciones de trenes, de autobuses y en aeropuertos. Y eso lo hace el señor Aznar, firmado por el señor Aznar. Sin embargo, en este país, habiendo sido irresponsable y habiéndonos llevado a una guerra en la que España no pintaba absolutamente nada y el 90% de los españoles estaba en contra de esa guerra, no habían puesto ningún medio para proteger a los civiles de una posible, no hipotética, posible, porque estaba ya anunciada por servicios de seguridad de otros países aliados, y el mismo José María Aznar había avisado a nuestros propios aliados de que había pasado, no se puso ni una sola medida para cuidar a los ciudadanos. Y eso es muy grave, y eso también es consecuencia de lo que ha aparecido a posteriori, es decir, nosotros se ha hablado durante 10 años de teoría de conspiración, de que si eran o no eran, de que quién era... Aquí el problema era que se creó una cortina de humo para evitar pedir responsabilidades, que las políticas ya las cumplieron, porque perdieron las elecciones, pero otro tipo de responsabilidades que podíamos haberles pedido, porque desde luego su forma de actuar no fue la adecuada. La irresponsabilidad del símbolo de los pies encima de esa mesa, cruzado fumando un puro, teniendo 191 personas, posteriormente a eso, asesinadas por una banda terrorista en la que tú habías recibido información de que podía actuar y tú la habías devuelto, desde luego a estas alturas tenía que haber asumido algún tipo de responsabilidad. Venga de nuevo, pero es que los confidentes de la policía habían advertido de eso. Un imán soplón, un tal Cartagena de apodo, avisó de que el tunecino estaba reclutando mártires para la yihad en España y prácticamente le dijeron, oye, que nos vamos de semana, ya nos lo cuentas el lunes. Lo que pasa es que eso no lo pudo acreditar. Nosotros le pedimos los correos electrónicos en el juicio a Cartagena, porque él decía que había mandado sus correos electrónicos y no fue capaz de aportarlos. Podemos creer que fue así, pero no lo hemos podido acreditar documentalmente. Pero sí. Era también un confidente de los explosivos. Sí, lo que sí digo es que hay servicios extranjeros que informaron a España de que podía ocurrir y España no puso ninguna medida. Aznar parece que estaba como enajenado, ¿no? Es decir, como que no podían pensar que hubiera consecuencias de sus actos, ¿no? Toda esa retahíla, ¿no?, de este gobierno de Aznar, todo, ¿no? El JAC 42, la LOU universitaria, la gestión del Prestige, el tratamiento en televisión española de todo, con una mentira. Hubo un precedente. El Urdat hiciste, lo llamaban, claro, es que estaba recordando todos esos capítulos, Juan Carlos, y es que no veníamos de la nada, claro. Pero seguramente, decía Antonio, mintieron un poquito, ¿no? Subestimaron que 4 días, que parece muy poco tiempo, para sostener una mentira, 4 tiempos es una eternidad con 191 muertos. Con 191 muertos y no estamos aislados del mundo, pero entre la enajenación propia de Aznar y que pensaba que podía controlar absolutamente todo a través de, pues eso, pues de forzar incluso a tantos diplomáticos que forzó, ¿no? Para mantener la versión, pero la gente ya había decodificado muy bien cómo funcionaba el gobierno en materia de política de comunicación. Había pasado en el Prestige, que fue la primera vez, cuando no había chapapote y la imagen era de todo el mundo recogiendo chapapote, y en la guerra de Irak había pasado, ahí ya el gobierno empezó a insultar a los ciudadanos, que cómo era eso de que escupían la rabia por las esquinas o algo así, ¿no? Los que salían en tantas y tantas manifestaciones. Y seguramente luego iremos al 13M, al día de las manifestaciones, pero esa respuesta ciudadana tan rápida, que en Estados Unidos sucede todo lo contrario, la respuesta es la del miedo, la de encerrarse en casa ante unos atentados tan salvajes, y aquí es todo lo contrario, la de echarse a la calle a las poquísimas horas. Si recuerdas el mismo 11M, la policía se sorprendió mucho porque la misma tarde hubo una concentración espontánea en Sol de gente que quería estar junta en Sol, ¿no? Y después la manifestación, ¿no? La manifestación del viernes, es decir, la respuesta en este país fue la de salir a la calle y la de la necesidad del calor ciudadano, y la mentira política lo que hizo fue crear una crispación y una ruptura social tal que todavía 10 años después estamos analizando, y son heridas que todavía no se han cerrado, ¿no? Pero vienen de esta mentira de 4 días que arrastra para todos estos años, ¿no? Yo vi en aquel momento que estaba de asesor, ¿no? De un político, yo vi que el PP estaba ganando tiempo, ¿no? Suspendieron las elecciones, dijeron no vamos a hacer campaña electoral, por tanto ese día ya quedaba inhabilitado, al día siguiente convocaban una manifestación con un lema no pactado, sino que obligaron, ¿no?, a los partidos a ir detrás de esa pancarta, al día siguiente era jornada de reflexión, y entonces ya se terminaba el asunto, ¿no? Y, bueno, pues Aznar llamó, ¿no? Llamó, por ejemplo, al director del diario El País, ¿no? Que motivó unas portadas terribles. País, no llamó a todos, bueno, a todos, ¿no? Pero quiero decir que el diario El País, que era como el que pareciera que debiera haber cubierto, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ya digo, sí que lo hizo la SER, ahora entramos en eso. Llamó a los medios, Ana Palacio también hizo la presión, ¿no?, internacional. Yo creo que era como para ellos una carrera contrarreloj. Ana Palacio, cuando se produjeron los atentados de Casablanca, donde que fueron atentados islamistas también, simultáneos, también con suicidas, contra España, contra la Casa de España, dijo que prácticamente habían entrado en la Casa de España porque era lo primero que habían visto, por casualidad. No, nosotros no teníamos, no éramos el blanco, no éramos el objetivo. Y Ana Palacio se fue por el mundo entero diciendo que que vamos, prácticamente no sabían dónde entrar y dijeron, hombre, mira, este no sabemos qué local es, y ahí entraron. Es que es la ausencia de realidad, o sea, de no estar en la tierra, o sea... los 4 años de Aznarato, o sea, los 4 últimos años de José María Aznar son un compendio absoluto de cómo no gestionar tu agenda política y cómo influir en la agenda mediática a base de no pisar la realidad. O sea, de claro, no saber, de no evaluar. Uno puede controlar X medios, el 80%, el 70%, los que quieras, pero no contaba con los medios internacionales. Si las agencias internacionales el mismo jueves ya nos llamaban a redactores, yo hacía prácticas entonces en Interview, venía de la agencia Reuters de hacer prácticas y entre compañeros te llamaban, de oye, que en Estados Unidos se está moviendo otra información. Si antes del propio sábado George Bush salió dando el pésame a España por los atentados terroristas de Al-Qaeda, o sea, ¿cómo iba a manejar el gobierno la información internacional por mucho que sus embajadas llamaran a los directores de los periódicos nacionales? El 11M estaban en Telemadrid emperrados con la versión de Aznar, que te decían que nosotros nos fiamos del ministro. La gente les decía a los responsables que un periodista no se tiene que fiar de un ministro, un periodista tiene que cuestionarse las cosas y contrastar, y interrogar y buscar todas las versiones del asunto. Nosotros teníamos que fiar de lo que decía el señor ministro del Interior, y mientras Telemadrid se estaba fiando exclusivamente de lo que decía el señor ministro del Interior, pues la CNN ya estaba hablando, ese mismo 11 de marzo ya estaba hablando de un atentado islamista en Madrid. Vamos a ver un zapping de medios que se hizo en aquel entonces. Adelante, zapping de medios. Yo me pregunto, es decir, ¿por qué José María Aznar llama a todos los diarios, Diario El País, Diario El Mundo, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, la BBC, y les llama para decirles con toda contundencia que es ETA? Entró una llamada de presidencia del gobierno. El presidente del gobierno empezó diciendo: ten la absoluta seguridad o ten la certeza de que es ETA. Los terroristas matan para que se sepa. Entonces hay una contradicción entre un terrorista que mata y no lo dice, pero en fin, le dimos una cierta credibilidad. Nosotros ponemos los muertos, de acuerdo, si ellos ponen la guerra. Rubalcaba es el del golpe de mano político y mediático del 11 al 14M. Que estaríamos encantados de que hubiera sido ETA y que el explosivo hubiera sido Titadín, porque así podríamos pertenecer a cualquier gobierno, gobierno vasco, ser eurodiputadas, sin que se nos denomine politizadas o que se diga que vendemos a nuestros muertos por un partido o por el sindicato, o si hemos engordado con el dinero de la sangre de los nuestros. Magu, Pilar Manjón fue vilipendiado, ¿no? Esa madre coraje. De repente también el Partido Popular la señaló como responsable, ¿no?, de no asumir las mentiras de ese gobierno. Como no recordar a ese inmundo secretario de Organización de Nuevas Generaciones, ¿no?, negando que su hijo estuviera en el tren, ¿no?, y llamándola tipeja. Arrollaron completamente. O sea, los trenes arrollaron a un país que se conmocionó y ellos arrollaron a todos aquellos que estaban en contra de su versión de los hechos. Contra Pilar Manjón y contra mucha gente. Tengo la absoluta certeza de que es ETA, sin lugar a dudas. No hay ningún tipo de versión alternativa a... O sea, ante una certeza absoluta de un presidente de gobierno, o sea, una ciudadana como Pilar Manjón, ¿cómo le planta cara? O sea, ¿cómo alguien tiene el valor de decirle a su presidente de gobierno que está equivocado? O sea, esa es la reacción de José María Aznar, esa es la reacción del gobierno del Partido Popular, y esa es la reacción de la connivencia de la caverna mediática alrededor de todos estos hechos. O sea, ante la seguridad y la certeza, arrollamos a todos aquellos que no tengan nuestra versión. Y nos da igual el dolor, nos da igual los afectos, nos da igual las víctimas, nos da igual que estemos mintiendo a un pueblo, nos da igual la negligencia que hayamos hecho en los años precedentes, nos da igual lo que sea. O sea, ante la ausencia, ante la versión absoluta, solo queda arrollar a quien no esté con nosotros. Pero es que además, al día siguiente el director del periódico de Cataluña nos estuvo explicando cómo, cuando él tampoco acababa de creérselo, Aznar, en su insistencia, de incluso diciéndole no te equivoques, no sugieras que son islamistas porque te vas a arrepentir si publicas eso, casi amenazadoramente, al final él nos dijo, por lo menos, que pensó, es que no me puede estar mintiendo de esta manera tan descarada, porque le estaba diciendo, yo tengo pruebas fehacientes, incontestables, de que es ETA, que no puedo revelarte, porque forman parte del secreto de las investigaciones, son cruciales para la investigación, pero te puedo asegurar que yo tengo la prueba definitiva de que ha sido ETA, y por lo tanto tienes que poner que ha sido ETA en la portada. Y él llegó un momento en que dijo, bueno, es que no me puede estar mintiendo de esta manera, con 190 cadáveres sobre la mesa, porque estará arruinando su carrera política. Lo terrible es que 10 años después, este señor sigue sentando cátedra, impartiendo doctrina y diciendo lo que tenemos que hacer al resto de los españoles. Eso en ningún país del mundo hubiera podido ocurrir. Al día siguiente volvieron a insistir. Al día siguiente convocaron una manifestación con una pancarta que decía, si mal no recuerdo, contra el terrorismo, por la paz, por la Constitución. Sí, unidad, Constitución y víctimas. También no, había, con las creo víctimas. que era por la paz, contra el terrorismo, con la Constitución. La coletilla de la Constitución, claro, para dejar bien claro que el tema tenía relación con ETA. Cuando, además, en esas elecciones, uno de los temas de discusión era cambiar la Constitución, algo que lo llevaba tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida. Sin embargo, estáis planteando que ya había constancia el viernes de que la versión de ETA no se sostenía y, sin embargo, esa manifestación convocó a todos los partidos políticos y a las personalidades, a la Iglesia, vino Berlusconi, llovía, la gente decía, queremos la verdad antes de votar, gritaban en las partes, pero nadie lo escuchaba, ¿no? Bueno, y en Telemadrid se escuchaba mal porque se metió dentro del control de realización el director general Manuel Soriano, que había sido jefe de prensa de Esperanza Aguirre, llegó a Telemadrid el 12 de diciembre de 2013, ahí dejamos de ser una televisión normal, nos convertimos en un altavoz propagandístico de Esperanza Aguirre, y ese día se metió el señor Soriano al control de realización a decirle al compañero qué plano tenía que pinchar y qué plano no tenía que pinchar. Obviamente el compañero pinchó el plano que le dio a él la gana, pero ahí empezaron nuestros problemas, claro. Y esa noche también el director de Telemadrid cambió la programación para poner una película sobre un asesinato, ¿no? Asesinato en febrero, sobre el asesinato de Fernando Buesa, que emitió casualmente Telemadrid el viernes y al día siguiente, sábado, emitió Televisión Española. Todas estas cosas llevaron a que ya el 16 de marzo de 2004, ante la cantidad de barbaridades que habían cometido quienes habían secuestrado Telemadrid, el comité de empresa de Telemadrid emitió un comunicado declarándonos abochornados por lo que habíamos hecho, por el tratamiento que habíamos dado al 11M en Telemadrid. 16 de marzo de 2004, llevamos 10 años en eso. Ya. Es que el 13M ya cambiamos, es que claro, nosotros la edición especial del 11M al mediodía e incluso la de la primera hora de la mañana siguiente del 12M, todavía estábamos haciendo ediciones donde, bueno, el director decía, es que me ha asegurado el presidente del gobierno que tiene la certeza absoluta. Pero claro, a la tarde del 12M y sobre todo en la edición de la mañana del 13M estábamos explicando todo, con todos los datos que había sobre la mesa, igual que los tenía Aznar, porque es que el jefe de los TEDAX, Sánchez Manzano, lo ha dicho clarísimo. Tanto él como el ministro del Interior, Ángela Cebes, como Zaplana, como todos, habían recibido los informes en la mañana del día 12, en las que les decían los expertos de los artificieros clarísimamente, esto no ha sido ETA, y ellos lo mantuvieron. Pero es que lo han mantenido y mantenido durante 10 años. Es que en la comisión de investigación Aznar llegó a decir que aquello era un golpe de Estado, porque si yo hubiera convocado las elecciones como fue el día 7 en vez del día 14, entonces hubieran cometido el atentado el día 4. Pero bueno, es que ya es delira, es un delirio. Y vinieron ese día vinieron los amigos, ¿no?, de Aznar a la manifestación, duraba Rosso, Berlusconi. En la manifestación del viernes. Rocco. Sí, sí, Varela. Pero en esa manifestación ya había... Que iban a la fiesta de Berlusconi en su... Eso, las bodas a la escuela. A Córcega, ¿no? Cerdeña, ¿no? Eso es de las Belinas, sí. Los amigos de Cerdeña, vinieron todos. O sea, el 11, la manifestación del 12 es un claro ejemplo de que el pueblo fue mucho más respetuoso con los muertos que la clase política. O sea, el pueblo decidió manifestarse el 12 cuando ya había sospechas bastante fundadas de lo que estaba pasando, decidió manifestarse con respeto, decidió manifestarse con un silencio casi absoluto. Aún así, la manipulación había hecho ya el daño que ha hecho los 10 años después, porque ya había un sector de la sociedad a la que consume esos medios que mantenían a rajatabra la teoría de que había sido ETA y que el que dijera lo contrario era un traidor. Eso ya estaba en la manifestación. Rosa Regas cuenta que ya estaba en la manifestación y que tuvo que irse a su casa despavorida y aterrorizada, porque unos chicos la reconocieron y empezaron a insultarla y a decirle, asesina, tú quieres, lo que queréis es que haya sido Al-Qaeda, que no se sabe muy bien qué querían decir con asesinos, lo que queréis es que no haya sido ETA, pero eso ya estaba, o sea, la... Sí, no, el caldo... Claro, el caldo de cultivo ya estaba en esa manifestación, porque ya estaba también el mensaje de que estaban mintiendo y que se quería saber la verdad, pero es verdad que todo el mundo salió a la calle, que llovía a mares y que al día siguiente, en la jornada de reflexión, pasa lo que pasa, lógicamente, porque no se pueden sostener las cosas. Eso, las víctimas del 11M, las que yo representé en el juicio, que no la asociación de Pilar Magón, ellos dicen que en ese momento de la manifestación ellos lo que estaban era en el IFEMA intentando reconocer a... Entonces no fueron muy conscientes de lo que pasaba, estaban shock, pero curiosamente al día siguiente había ya una asociación que se llama Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, que es la otra asociación que ya se había montado, es decir, ya había una estrategia, porque si realmente eres víctima tú no puedes estar montando en ese momento una asociación, estás intentando identificar a tus muertos, o sea, es una barbaridad. Bueno, pues ese mismo día ya habían creado una asociación que, por cierto, ha sido la que ha financiado Esperanza Aguirre, las han dado durante mucho tiempo un local gratuito ahí en el mercado de Toledo, es decir, la que ha mantenido la teoría de la conspiración, la que mantuvo en el juicio que había sido ETA, o sea, eso ya estaba premeditado y planificado el día 14. O sea, y también seguramente los que obligaron a que una ceremonia que debiera haber sido laica, seguramente, para respetar a ese tercio que no era católica, tuvo que tragar con una ceremonia católica. Vamos a escuchar 10 años después lo que el inefable Rocco Varela tuvo que contarnos. Adelante, vídeo. No sabemos exactamente cuáles fueron los propósitos e intenciones últimos de los que pensaron, programaron, ejecutaron los atentados de Atocha, del Pozo y de Santa Eugenia. Porque hubo alguien, hubo personas que con una premeditación escalofriante estaban dispuestas a matar a inocentes, a fin de conseguir oscuros objetivos de poder. Y cuestiones económicas también decía, ¿no? O sea, que Rocco Varela, RQR, dice un dicho que cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Rocco Varela y mucha gente. Bueno, nosotros el viernes pasado en Telemadrid emitimos un otro especial del 10º aniversario de 10 años después. Dijeron en Telemadrid que había sido Al-Qaeda, pero ahora lo hemos reorientado hacia una especie de gran conspiración judeo-masónica entre el CNI, la Guardia Civil, la Policía Nacional y Rubalcaba para dar un vuelco electoral a la situación y bueno, la víctima, veías el reportaje del viernes pasado de Telemadrid y la víctima era el Partido Popular, cuando la víctima son los 192 muertos, sus familiares y un dolor inmenso que dejaron detrás. Es que la premeditación escalofriante es la que tienen unos gobernantes que planean achacar a la oposición el haber planeado una matanza de ese calibre para tomar el poder o para darle un vuelco a las elecciones. Los que durante años y años acusan a policías de haber ocultado pruebas, a jueces de haber ocultado pruebas al tribunal. Es que, claro, Jiménez Los Santos fue condenado por achacarles 9 delitos a las fuerzas de seguridad, que además eran las que había designado o nombrado el PP, porque llevaba ya 2 mandatos en el poder. Pues si te das cuenta de eso, la hipocresía es tal, llega hasta tal punto que los mismos que están hablando de que guardias civiles estuvieron ocultando los dinamiteros asturianos y no sé qué conspiraciones, son los mismos que saltan como lobos porque no puede usted criticar la muerte o el asesinato de 15 inmigrantes en Ceuta porque la Guardia Civil es sagrada. Y la Guardia Civil es sagrada en Ceuta, pero la metemos en la teoría de la conspiración y la culpamos de 192 muertes a guardias civiles, a policías, el comisario de Vallecas cuya mujer se suicidó porque no pudo soportar la presión, en fin, es que han hecho un daño tan terrible o terrible, que por ejemplo yo cada vez que veo a Pilar Manjón pues se me ponen los pelos de punta, porque Pilar Manjón ha estado vetada hasta ahora en Telemadrid. A Pilar Manjón, de la dirección de informativos, decía que Pilar Manjón ni agua, y Pilar Manjón vetada. Pero hoy usted, señor, ¿usted quién es para vetar a nadie? Pues no solo eso, hoy en público... Vetada e insultada sistemáticamente. Sí, me gustaría puntualizar 2 cosas. Una, en relación a Pilar, a fecha, o sea, ayer seguía recibiendo vía Twitter insultos del mismo estilo que ha sido siempre, y bueno, seguiremos denunciándolo, pero ahí quiero enlazar porque con lo otro que has dicho, con la gente que sufrió con el atentado, con los policías que se les acusó de haber falsificado pruebas, que incluso uno, el comisario de Vallecas, su mujer se suicidó por la presión a que ha sido sometido. El propio Manzano de los TEDAX tuvo que sufrir un procedimiento penal que se le acusaba eso de haber manipulado pruebas. Y en el tema de Pilar, exactamente igual a lo que voy a decir. Es cierto que el PP hizo todo eso y que además creó una teoría de la conspiración para alejar el centro de discusión sobre su propia incompetencia y sobre su responsabilidad por haber participado en la guerra. Pero también es verdad que el otro partido del bipartidismo no apoyó a esa gente que estaba sufriendo los embistes de esa teoría de la conspiración. Y eso hay que decirlo claramente porque ha sido así. Hasta 10 años después no hemos encontrado medios de comunicación que hayan criticado, grandes medios de comunicación me refiero, que hayan puesto sobre la mesa en jaque a la teoría de conspiración. Jamás encontramos al país hacer frente al mundo, por ejemplo. Es verdad que cada uno tiene la línea editorial que quiere, pero también es verdad que las víctimas y las segundas víctimas del 11M, que son esos que hemos mencionado, ¿no? Y que a mí además ahora me gustaría, se han sentido abandonadas respecto a eso. Y una persona de la que a mí, que yo en el juicio la pedí, una cosa que da mucha vergüenza, pero yo le di las gracias. Y es una persona que está olvidada y se ha olvidado, que es el señor policía TEDAX, que desactivó la bomba del Parque Azorín. El señor Manzano era el jefe de los TEDAX y le dijo a uno, que estaba a su servicio, había dos, tienes que desactivar esa bomba sí o sí. Y uno de ellos dijo, yo. El otro se echó atrás por cuestiones que no vienen a cuento, pero dijo el otro, yo la voy a desactivar. Y la desactivó, y de esa bomba salieron las tarjetas que llevaron a... a esa gente ni siquiera se la ha reconocido eso. O sea, y los gobiernos que han venido después no han apoyado eso. Y por eso quiero enlazar con lo de Pilar Manjón. Pilar Manjón, hemos puesto querellas en la Audiencia Nacional y algunas se nos han archivado incluso diciendo que no se puede utilizar el artículo que es desprestigio a las víctimas del terrorismo, porque ese desprestigio o esa humillación tiene que venir del entorno de la organización. Es decir, tú, para poder ser humillada como víctima, la humillación tiene que venir de alguien del entorno de la organización. Claro, evidentemente, a Pilar Manjón, si no eres islamista radical, la puedes insultar todo lo que te dé la gana. Y eso, quien lo ha dicho, ha sido un fiscal que ha sido puesto en la Audiencia Nacional por el Partido Socialista, no por el Partido Popular. Entonces, bueno, esas cosas también hay que decirlas, porque bueno, se podía haber combatido, no haber esperado 10 años, no haber hecho sufrir a tanta gente, pero no se ha hecho. Cuánta ignominia, cuánta vergüenza, y ojalá la tuerca que nos solemos jactar de ser una tertulia con memoria, no queremos olvidar a esos sinvergüenzas y a otros. A un Fernando Savater, que salió utilizando su prestigio para disparar contra el entorno nacionalista, a el bueno también de Antonio Muñoz Molina, otro que, qué casualidad, un par de semanas después le daban el premio Gregorio Ordóñez, gente que alimentó, ¿no?, toda esa miseria. Y es verdad que hay que recordar a los héroes y también que recordar a las otras víctimas. Vamos a escuchar un vídeo sobre esas otras víctimas. Rodolfo Ruiz era el comisario de Puente de Vallecas el 11 de marzo de 2004. Vi lo que había ocurrido, la masacre aquella, montones de cadáveres. Ordenó a sus hombres que recogieran todo lo que encontraran dentro de los vagones. Esa misma noche sonó su teléfono. Un policía había encontrado una mochila y en el interior de esa mochila había un artefacto explosivo. Doy un bote en la cama y digo, una bomba. Esta bolsa azul fue la clave para la investigación de los atentados, pero también desgarró su vida. Le acusaron de manipular las pruebas para culpar al terrorismo islamista. Que había colaborado con una masacre criminal, que había inundado de pruebas falsas el sumario del 11M, que ha sido objeto de un linchamiento político y mediático. El estrés y la presión le causaron un infarto. A su mujer le quitaron la vida. Las consecuencias fueron nefastas. Mi mujer, si no hubiera ocurrido todas aquellas cosas, pues ahora estaría bien. La sentencia le dio la razón. La prueba es auténtica. Pero 10 años después, con la baja permanente por enfermedad, concluye con amargura. Yo nunca lo olvidaré y por supuesto no perdonaré. Una vez más, ni olvido ni perdón. Es que es muy terrible, es que han destrozado la vida a mucha gente, con esto, con el caso de las sedaciones de Leganés, con el doctor Montes y los médicos. Es que hay gente que no tiene ningún pudor ni ningún cargo de conciencia para hacer lo que sea, literalmente lo que sea, para sus objetivos. Quiero decir, yo puedo entiendo perfectamente las víctimas que piensen que esto es una conspiración, las víctimas han perdido un familiar, han sufrido un shock, las víctimas tienen perfecto derecho a pensar lo que quieran, pero lo que no es justo es que personas que tienen información, que saben, que conocen, intenten manipular el dolor de esas personas para conseguir unos objetivos absolutamente miserables. Y bueno, pues nosotros, no es lo mismo, pero nosotros hemos sido también víctimas de ese 11M, porque nosotros nos enfrentamos a esa manipulación desde dentro de Telemadrid, y nos ha costado 861 despedidos. Es una, a ver, no me estoy equiparando a las víctimas reales, pero nosotros hemos sido víctimas y el periodismo ha sido una víctima también del 11M. El periodismo de este país es una gran víctima del 11M también. Pilar, en cambio, la SER ganó cierto prestigio, ¿no? Es decir, que perteneciendo también al grupo Prisa, tan señalado con muchas cosas, en cambio la SER mantuvo ahí. Es curioso, ¿no?, que no llamaran al director de la SER, en cambio si llamasen al director del País. Yo ya te digo que no trabajaba en la SER en el año 2005, 2004... Seguramente llamaron al director de la cadena SER, que duda cabe, porque no... Han dicho que no. Han dicho que no. Creo que fue el único que no llamaron. Que no llamó a Aznar, pero bueno... Igual alguien llamaría, podrían llegar de alguna manera. Bueno, ahí estaba el gabinete de Timmermans, era el que estaba en Moncloa y era el que se dedicaba a llamar. Hablabais antes de la portada del País del día siguiente. Si los errores cubriendo una información en un día como ese son absolutamente asumibles. Bastante rabia tendrá el señor Severio de, vamos, recordar a ese día y esa decisión toda su profesión, porque el periodista lleva esos errores consigo. Pero si el error no es lo condenable, ni muchísimo menos, es mantener el error, es persistir en él y construir otra serie de informaciones para sostener tu error, porque ya te digo que en esas gestiones de la información pues hubo quien tuvo más o menos aciertos. La cadena SER fue absolutamente valiente. Me consta que desde la dirección hubo un empeño de decir no, ya, hasta aquí. La redacción toda... formen filas y a trabajar, y así se hizo, ¿no? Y se cubrió una información, vamos, brillante, que todavía está colgada los posts de esos 3 días y recibió premios por ellos, no es para menos, ¿no? Y al final fue una gestión valiente de la información, que no es nada fácil. ¿Hubo errores y noticias menos precisas? Pues claro, pero si es que, ¿cómo no las va a ver si estás informando en boletines de cada hora? Si las fuentes están barajando distintas teorías y distintas tesis en una mañana detrás de otra. Pero ya te digo que el error es haber construido mentiras hasta hace bien poco, que nos seguimos asumiendo portadas. Esta misma semana es verdad que El Mundo ha dado para atrás un poco como ha podido y de aquella manera. Más o menos. Y de aquella manera. Es que yo creo que es muy injusto que en esta tertulia no estemos hablando de uno de los grandes triunfadores de todo esto, que es el vendedor de periódicos Pedro J. Ramírez. Digo vendedor de periódicos. O sea, como la estrategia de la teoría de la conspiración le ha servido a él como una estrategia comercial también. O sea, él ha rebozado de legitimidad, podemos decir, toda una línea conspiranoica en torno a todo esto. O sea, yo creo que es realmente, o sea, que tenemos que mentar a este señor. Pero también es un representante... Esta misma semana, Juan Carlos, fíjate si 10 años son mucho y a la vez muy poco, esta misma semana José Antonio Zarzalejos recordaba como si fuera ayer lo que le ha pesado personal y profesionalmente, y así lo dijo el lunes en la tertulia, lo que le ha pesado personal y profesionalmente su gestión informativa del 11M, y es que le costó la dirección de la BBC, y cuando dice lo que me ha costado personalmente, pues seguramente que no fueron meses fáciles los que siguieron, ¿no? Y Lucía Méndez también reconoció en otra tertulia que tampoco había sido fácil mantener una distancia de la versión oficial de su propio periódico, ¿no? Es que se generaron rupturas en la propia redacción. Pero es que había una complicidad del Partido Popular con Pedro J. y con El Mundo. El Mundo publicaba, por ejemplo, Interior falsificó un documento para ocultar al juez lazos entre el 11M y ETA, y lo ponía a toda portada. Estaba imputando a Interior participar en una conspiración para matar a 192 personas y luego ocultarlo. Pero es una locura. Sí, pero es más grave que todo. Pero luego, perdón, pero es más grave que todo eso porque luego los que estaban en la oposición, los diputados, los parlamentarios del Partido Popular, iban a plantear en el Congreso las preguntas basadas en esas informaciones, además ficticias, pero no solo los parlamentarios, es que Rajoy, que hoy es presidente del gobierno, cuando se montan todo eso de la bolsa de deportes, que le llaman mochila, la mochila falsa de desaparecida, que era todo un invento, sale a decir literalmente que, vamos, que si no se aclara esto, hay que anular la investigación y anular el sumario. Y lo dice Rajoy, hoy es presidente del gobierno, y él era vicepresidente y era el candidato a la presidencia cuando ocurrió la matanza. No puede alegar, es que yo no desconocía y me iba enterando por El Mundo de lo que había pasado. ¿Qué pinta la SER, la número 2 del Partido Popular esta semana, abriendo vías de si aparecen nuevas pruebas? Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Vomitivo. Vamos a ver otro repaso que nos ha hecho Facu Díaz sobre la prensa. Al respecto del 11. Adelante, vídeo. La prensa es el arma más poderosa cuando se quiere manipular. El gobierno del Partido Popular se encargó de dejar bien claro a los medios cuál era el mensaje a difundir tras el 11M. Tan solo 5 horas después de los atentados, El País sacaba esta edición especial apuntando directamente a ETA. A la misma hora, el ABC sacaba esta edición también especial. Fue, sin embargo, Pedro J. Ramírez al frente del diario El Mundo quien encabezó la cruzada contra jueces, policías, periodistas o políticos que descartaban las teorías conspiranoicas. Vamos a ver algunas de esas portadas que le ha dedicado el periódico de Unidad Editorial a este caso. En octubre de 2004, Mariano Rajoy protagonizaba la portada del diario con esta frase: no me creo que los detenidos por el 11M organizaran los atentados. Por aquel entonces no nos veíamos venir que aquel incompetente acabaría siendo nuestro presidente del gobierno. Mayo de 2006, nos encontramos ante uno de los intentos más ridículos del diario El Mundo. Ramírez intenta vincular de alguna manera los atentados del 11M con Euskadi. Más tarde se supo que esa tarjeta, que resultó ser una cinta de la Orquesta Mondragón, pertenecía al propietario de la furgoneta que fue robada por los autores del atentado. En la misma furgoneta se encontró también una cinta con versículos del Corán, pero eso no parecía interesar a los que en aquel momento querían relacionar este caso con ETA. El explosivo que estalló el 11M fue distinto del que tenían los islamistas. Titulaban en julio de 2006. Fíjense en una noticia relacionada con ETA muy bien colocada a la derecha del titular. Casualidad, supongo. Septiembre del mismo año, en esta ocasión, Pedro J. apunta directamente al Ministerio del Interior y vuelve a hablar de lazos entre el 11M y ETA. Esta es la portada del día de la sentencia del juicio del 11M. Ni con el caso cerrado, este señor pues descansa con las teorías conspiranoicas. Pero Pedro J. no estuvo solo en esto. Le acompañó en esta vergonzosa campaña otro periodista del mismo calibre, Federico Jiménez Los Santos, con frases como este gobierno es de ETA, Zapatero es cómplice de ETA o ZP llegó al poder manipulando el terrorismo. Los Santos se subió al carro de las teorías conspiranoicas. Cualquiera diría que 10 años después, y con este caso cerrado, los impresentables como estos estarían cumpliendo condenas, pero lamentablemente esto es España y según quien seas, difamar, mentir y herir a las víctimas sale gratis. Bueno, vamos a entrar al tercer bloque, porque hemos hablado del 11M, después del 11M vino, como hemos dicho, el 12, que fue ocultado de alguna forma por esa manifestación, convocada unilateralmente por el Partido Popular. Los medios esa noche informaron que la manifestación era una señal de la unidad de toda España frente al dolor de las víctimas, y al día siguiente parecía que, jornada de reflexión, ya no había nada que hacer. Sin embargo, algunos ciudadanos enfadados, porque ese día, ese sábado, el diario El Mundo, rompiendo la jornada de reflexión, puso una entrevista al candidato Rajoy. Eso enfadó a alguna gente que decidió convocar a una manifestación ilegal, alegal, como fuere, delante de la sede del Partido Popular. De alguna manera, los partidos políticos ya no pintaban en ese momento. De alguna manera parece recordar, o de alguna manera podemos encontrar alguna similitud con el 15M después, ¿no? Es decir, los partidos políticos han fallado, ha fallado el Partido Popular que está mintiendo, ha fallado el Partido Socialista que no parece que esté realmente dando fuerza, ¿no?, a la versión alternativa, ha fallado Izquierda Unida, como no recordar, ¿no?, las declaraciones fortísimas, ¿no?, de Gaspar Llamazares acusando a ETA del atentado, y la ciudadanía se echó a la calle, y de alguna manera yo creo que esa tarde-noche se acabó la transición, porque tuve la sensación de que la gente había perdido el miedo, y sabiendo que era una manifestación ilegal, allá que nos plantamos, y la policía intentó inicialmente empujarnos, intentó inicialmente utilizar la violencia, y la gente se sentó en el suelo y empezó a decir basta de violencia, basta de violencia. Recuerdo que un policía agarró a un mando y le dijo váyase para atrás, el mando que nos quería golpear, lo llevó para atrás, nos sentamos en el suelo y a partir de ese momento fue un llegar de gente. Los partidos políticos, es que ¿qué les pasó el 11M? Fue el primer movimiento de indignados. Ese 13M fue el primer movimiento de indignados, porque además se convocó a través de los SMS, porque no existía Twitter, no había, la fuerza de las redes sociales no existía todavía, pero esos SMS, como algunos de los socialistas reprodujeron a algunos de esos SMS y los volvieron a enviar, luego hemos estado 10 años escuchando cómo ellos estaban conspirando para ilegalmente ganar unas elecciones que tenían que haber sido anuladas, porque hubo un movimiento de protesta, de indignación popular convocada vía móviles en una jornada de reflexión. Pero hoy todavía, cuando ya tienen que aceptar que fue el terrorismo yihadista, ahora lo que procuran de decir, y allí hubo una portada hace nada del País, de Fernando Reinares, citando a los servicios secretos occidentales, que son muy de fiar, según hemos visto con Wikileaks y con Snowden, son muy de fiar todo lo que dicen los servicios secretos occidentales, de que aquello no tuvo nada que ver con la guerra de Irak. Esa matanza se había organizado en Karachi en el año 2001 como venganza por la desarticulación de la célula de Abu Dada. ¿Por quién? El juez Baltasar Garzón, que al final va a ser el que es responsable de que hubiera una venganza. Es que es tan ridículo, y sin embargo en las tertulias de estos días hemos visto como los del Mundo y los de otros medios que han hecho esa, vamos, vil campaña contra las víctimas de intoxicación durante esos 10 años, ahora dicen, bueno, sí, fueron los yihadistas, pero nada que ver con la guerra de Irak. Eso ya está demostrado, ya sabemos que fue en Karachi, pero bueno, es que esto y nadie menciona, y yo estoy indignado con el juez Bermúdez, porque tuve la oportunidad de planteárselo personalmente, cómo no aparece en el veredicto, en la sentencia, la cinta encontrada junto a la mezquita de la M30, en el que hay una reivindicación directa y clara. Esto es en respuesta a los crímenes de Bush y de sus aliados en Irak, en Afganistán y en otros sitios. Ni siquiera aparece en la sentencia, en el veredicto. Dime si me equivoco. Es obligatorio en nuestro sistema judicial que una prueba de ese calibre figure, porque dice la ley que todas las pruebas tienen que figurar en el veredicto. Esa no está en el veredicto. Están enunciadas. Hay un artículo muy bueno de antes de ayer, de José Yoldi, que ya no está en El País. El artículo es buenísimo, se titula ¿Por qué se omitieron las reivindicaciones? Y ahí te lo explica muy bien. Sí se enuncian en el procedimiento, no solo es la reivindicación que aparece en la papelera, esa que ha dicho delante de la mezquita, hay más reivindicaciones, sí, claro. Otras que aparecen donde los suicidas de Leganés, con la misma cámara que se había grabado, eso está aprobado en las actuaciones, con la misma cámara que se había grabado esa reivindicación de la que aparece en una papelera cerca de la mezquita, aparecen unas cintas en los escombros de Leganés, donde sale el chino y el tunecino reivindicando también los atentados y diciendo, y eso también está en las actuaciones, pero no está reflejado en la sentencia. Concretamente lo reproduce Checho Yoldi, donde dice que bueno, esto es consecuencia de la guerra de Irak, cuidado, y de la de Afganistán. De Afganistán, sí, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado porque interesaba políticamente no solo al Partido Popular, sino al establecimiento político de este país, que es el bipartidismo, interesaba mucho no relacionar la guerra de Irak con los atentados. ¿Por qué? Pues porque aunque Zapatero retiró evidentemente las tropas de Irak, nosotros hemos seguido en Afganistán y hemos participado después en otras guerras donde los islamistas están enfrente del ejército que pagamos con los impuestos los españoles. Y además de las reivindicaciones esas que hemos dicho, 2 cintas aparecidas en los escombros, una en la mezquita, hay un fax que se manda a ABC, que también lo mandan el chino y el tunecino, también lo reivindican y dicen que es como consecuencia de la presencia, y hasta que no la retiréis, sangre por sangre, lo reproduce Checho Yoli en ese artículo que se puede encontrar. Sobre la famosa cinta que... esa cinta que se depositó en una papelera junto a la mezquita de la M30, los que depositaron la cinta llamaron a la centralita de Telemadrid. ¿Verdad? Y Telemadrid llamó a la policía, pero Telemadrid no contó nada de la cinta. Fíjate que podría haber sido hasta una exclusiva nuestra de Telemadrid. La llamada fue a la centralita de Telemadrid. Telemadrid se lo comunicó a la policía, pero Telemadrid no informó sobre que teníamos nosotros la llamada de los islamistas diciendo que estaba. De hecho, el chico que os mandó, o que os dio la fuente que dio la información de que estaba él, que lo encontró, fue procesado. Luego, evidentemente, le sacaron del procesamiento. Pero los tertulianos de determinados medios empiezan ahora a decir, es que, bueno, se habla de las mentiras que se han difundido por la derecha, y las mentiras de los socialistas que dijeron que había suicidas. ¿No eran suicidas los de Leganés? Y además, fíjate, la imprevisión de que muriera un geo, precisamente porque no se imaginaban que podían volarse ahí dentro, cuando era una práctica corriente del terrorismo islamista. Las mentiras de achacarlo a la guerra de Irak, pero si estaban las reivindicaciones. Claro. Las mentiras ahora, o sea, que la verdad se convierte en mentira. No deja de ser curioso. Yo, por acabar con el tema del libro de Matarlo, de Fernando Reinares, que efectivamente parece, según los titulares que dan en la prensa, que lo aleja de la guerra de Irak. No lo aleja, dice que se decide antes, pero también la guerra de Irak influye, según él. Evidentemente Reinares trabaja para el Instituto Elcano. El Instituto Elcano es lo que es, yo no lo voy a criticar ni dejar de criticar. Es un instituto que está cercano a los servicios de información y evidentemente también sabe crear noticias y también sabe contaminar o orientar un determinado efecto que pueda tener un dato. Lo que sí omite el señor Reinares en su libro es efectivamente lo mismo que omite la sentencia. Y es que hubo reivindicaciones, claro, y las reivindicaciones decían lo que decían. ¿Pero desde cuándo se omite en la sentencia el móvil del crimen? Bueno, pues parece bastante evidente que pierdes el favor del bipartidismo, pierdes el favor porque un análisis veraz de lo que ocurrió afectaba, por lo que venís diciendo, tanto al Partido Socialista por la vinculación a Afganistán, el Partido Popular por la vinculación a la guerra en Irak y a los dos también por la sumisión permanente y constante a la geopolítica norteamericana. Y en esa dirección, ya digo, de sumisión, parece normal, como os contaba antes, que el pueblo emergiera y Pilar, a través de medios novedosos, ¿no? A través del SMS, gente joven, sí. Tú escribiste en su día. Escribí sobre todo cómo se había producido esa movilización tan rápida al 13M, y lo decíamos antes, que claro, las redes ya estaban creadas, las redes de confianza ya estaban muy nutridas, veníamos del Prestige, que decía Manolo Rivas, que había generado una gran pecera donde ya había unido a muchos sectores de la cultura y de los sectores intelectuales que estaban separados, y esa cadena de confianza ya funcionaba, es decir, que si alguien recibía un SMS de alguien que no conocía, pero tenía un contenido que parecía absolutamente veraz, como, oiga, no están diciendo la verdad, es legítimo salir a la calle y movilizarnos, que funcionara de manera automática y que se reenviara y se multiplicara. ¿Por qué es tan rápido? Porque ese mensaje fue enviado la mañana del sábado y la gente lo empieza a recibir a las 3, 4 de la tarde, ya lo tiene todo el mundo que salió a la calle, lo tienen en Madrid, pero lo tienen también en Valencia, en Galicia, es decir, se va replicando por las distintas comunidades autónomas. Y a las 6, 7 de la tarde, ¿quiénes estaban en la puerta de Génova ese día? Los medios extranjeros. No sé si es Fernando Berlín de Radio Cable quien cuenta que cuando llega sobre las 6 de la tarde no había un periodista español. Y estaban solo los medios extranjeros. Sí, sí, sí. Tú estabas ahí ese día. Sí, estaba aburrido el de la BBC. Bastante. Aburrido de la BBC. Empezó a retransmitir a que hay unos locos que están preguntando. Pero esa convocatoria, que ahora, claro, después del 15M, ya nos cuesta verle las peculiaridades que tenía, pero esa convocatoria responde a lo que pasa después, es decir, no tiene autor y no estábamos acostumbrados a las convocatorias sin autor, no hay sindicatos, no hay partido, no es convencional, y el Partido Popular da la misma respuesta que da ante un 15M que no comprende, ¿no? Y es que, si recordáis, a la semana siguiente de perder las elecciones, yo recuerdo ir al Congreso de los Diputados a llevarme, a hacer 2 viajes con 3 bolsas llenas de denuncias a la gente que fueron denunciando sede por sede, o sea, era como por aquí que fui a recogerlas. Se pusieron a denunciar a la gente que se había movilizado el 13M, cuando esas denuncias eran inviables jurídicamente, ¿no? Y cuestionaban efectivamente una jornada de reflexión, que eso fue muy novedoso, pero claro, al final el salir a la calle ese día tenía más legitimidad que una jornada electoral recogida como algo ilegal, es que el 15M es precisamente hijo del 13M, es decir, ahí se engendra... Poco, pero que poco se reivindica el 13M. Se engendra lo de no nos representan, lo de todo lo que luego se convierte en el 15M y ahora se convertirá en el 22M, todo eso nace allí, evidentemente, de esas mentiras tan tremendas, de semejante barbaridad, de semejante atentado. Ahí es cuando el cuerpo, sobre todo a pesar de la campaña del Mundo y de otros medios, intentando tapar, hacer una cortina de humo sobre ello, eso es lo que hace que la ciudadanía, que el electorado diga, estos políticos nos están mintiendo, nos están engañando a todos. Portada, es que lo que ha comentado antes Facu, la portada del Mundo del sábado era: tengo la convicción moral de que ha sido ETA. Una declaración de Rajoy. Tengo la convicción moral de que ha sido ETA. O sea, no es extraño, ¿no?, el mensaje. El mensaje aquel famoso convocador, Aznar de rositas, Urdazi trabajando, jornada de reflexión, es decir, que nadie puede decir nada, sin partidos. Sin partidos, decía, exactamente. Sin lemas. A las 6 en Génova, pásalo. A las 5 de la tarde, pásalo. El famoso pásalo. Es que eran redes muy engrasadas, es lo que comentaba Pilar. O sea, es como cuando se explica el 15M, y nada es espontáneo. Sabéis, redes engrasadas que venían de lo que comentábamos antes, venían de una oposición frontal a la guerra de Irak, venían de una convocatoria a nivel global un año justo antes contra la guerra de Irak, eran redes que estaban muy engrasadas, claro, redes afectivas... Cierto que no existía Facebook ni Twitter, pero nos mandábamos esas cadenas de correos interminables. Exacto, y había unas listas de distribución que nadie se leía. Digo, por así decir, venía de... Es que la manifestación aquella del no a la guerra de Madrid... Es que claro, es que fue eso. No he vuelto a ver una manifestación tan grande como aquella. O sea, quiere decir que cuando ahora dice, no, es que el Partido Popular perdió las elecciones por atentado, vamos a ver, el Partido Popular estaba muy, muy desgastado y la gente estaba ya muy, muy enfadada por un montón de cosas. Y las últimas encuestas que había, se cerraron una semana antes de las elecciones, se cerraron, no volvió a haber más encuestas. Pero las últimas encuestas les daban prácticamente ya un empate técnico. Quiere decir que al final ese empate técnico, lo que varió al final no fue tanto la masacre de Madrid, sino el tratamiento que se dio desde el gobierno a esa masacre, y al final lo que la gente castigó fue la mentira y la manipulación con el 11M, pero también los hilillos de plastilina del Prestige, la guerra de Irak, un montón de cosas que la gente ya estaba muy enfadada. Entonces cuando ese sábado te mandan el SMS de que a Génova, es que ibas a Génova o a donde fuera, porque la gente estaba muy enfadada ya. Claro, y tampoco sabía, había mucha gente joven que tampoco sabía muy bien por qué iba, es decir, no iba a movilizarse ni a gritar, no iba, la gente iba, empezó a confluir ahí, es decir, que hay gente, es verdad que había grupos muy politizados, pero había gente espontánea, pues, jóvenes, ya te digo, de instituto, y que yo recuerdo en primera línea, que se sentaron unas chicas de instituto que impresionaron mucho a los primeros antidisturbios porque tenían 15 años y empezaron a poner velas, y los antidisturbios no entendían nada, que fue cuando hicieron un corrillo para que estuviéramos dentro los medios, ¿no? Y cuando finalmente a última hora de la noche se quitan el casco los antidisturbios, ¿no?, y les aplaude la gente que está allí en Génova, es decir, que fue todo muy simbólico. Y si te acuerdas también, desde Génova se va a Sol, que yo no lo recordaba, releyendo el otro día no sé qué artículo, dice, de Génova es verdad que todo el mundo va a Sol y confluye en Sol, que ahí ya sí que los gritos se eran contra Telemadrid, contra el gobierno, hubo otros detenidos en Lavapiés, etc. Quiero preguntaros, porque en esa marcha quiero pediros la opinión, porque también pasamos por Lavapiés, y quiero preguntaros vuestra opinión, tenemos que ver un poco de publicidad, pero quiero preguntaros por algunos temas que creo que son relevantes, ¿no? ¿Por qué no hubo respuestas racistas? ¿Por qué realmente hubo un respeto absoluto al respecto? Y luego quiero preguntaros también, en el poco tiempo que nos queda, algunos elementos de futuro, ¿no? Vamos a ver el vídeo de publicidad. Hoy os presento un libro que fue muy importante para mí, lo leí gracias a Ramón Cotarelo en sus cursos de teoría política en quinto de carrera, Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, uno de los libros pioneros en la teoría feminista, escrito al calor de la Revolución Francesa. En este libro su autora denuncia la opresión de la mujer, dice que ¿qué es eso de que las mujeres están hechas para sentir y no para razonar?, y reivindica la educación como aquello que necesitan todos los oprimidos para buscar una sociedad más justa en la que exista la igualdad. Es un clásico imprescindible para conocer a las pioneras del pensamiento feminista. No dejéis de leerlo. Vindicación de los derechos de la mujer, Mary Wollstonecraft. Os decía que sorprendió, ¿no? A diferencia del 11S, donde la gente salió a cazar a los árabes, aquí la manifestación de aquella noche pasó del 13M, pasó por Lavapiés, había grupos de gente reunida, ¿no? Gente árabe, que vinieron a hablar, había como un encuentro, no hubo respuesta violenta. Eso sí recuerdo que los medios extranjeros sí lo destacaron mucho, eso, y cómo se volcó la gente de Madrid desde el minuto 1, ayudando a los heridos, colapsando los hospitales para donar sangre. Eso impresionó mucho a los medios de comunicación extranjeros y llamó mucho la atención, la reacción de solidaridad y de no volcar la ira por una masacre como había ocurrido, no volcar la ira de la gente contra el vecino diferente. Antonio, yo creo que en este país, por desgracia o por suerte, todo tiene su lado bueno y su lado malo, el yin y el yang. Estábamos acostumbrados a un terrorismo de ETA y, como llevamos muchos años, nadie... salvo algún energúmeno, pero son minoría en este país los energúmenos, nadie ha asociado ETA con vascos, o sea, nunca nadie ha dicho los vascos son terroristas, o sea, teníamos muy asumido en nuestra cultura no echar la culpa del terrorismo de ETA al vasco por ser vasco. Entonces yo creo que estaba asumido dentro de nuestra sociedad. Y cuando pasó la masacre, aparte que es una masacre también muy de clase, es decir, no es una masacre que ocurra en un baile de fin de año de la alta sociedad española, ocurre en el tren donde van obreros a trabajar a las 7 y pico de la mañana, 8 menos algo, donde van estudiantes a la universidad. O sea, es decir, el 30% de las víctimas de la asociación nuestra son no nacidos en este país. No nos gusta decir extranjeros porque son tan ciudadanos españoles como nosotros. Efectivamente. Entonces la sociedad, aunque le dijese que eran islamistas radicales, también hubo víctimas musulmanas. Y cuando hemos visto ya a Pilar Majón, la exigencia de Pilar para ir a la misa esa, que donde estaba Rocco Varela de jefe de fiesta, el requisito que puso es que estuviese también un imán de una mezquita, un rabino judío y un hindú. O sea, porque ella, claro, ella pidió que fuese algo no religioso, pero desde la Casa Real exigieron que fuese religioso y ella exigió eso. Porque en la propia asociación, 11 de marzo, te digo, el 30% son víctimas y son personas que no han nacido en España. Entonces yo creo que eso también, la gente que viaja en el metro o la gente que viajaba en esa época, porque ahora ya hay menos extranjeros porque han tenido que volver a su lugar de residencia, nosotros no podemos marcharnos porque no tenemos dónde ir, pero en esa época, si tú montabas en el metro a las 8 de la mañana, veías el porcentaje de extranjeros que iban a trabajar a... Añadía un gesto de cobardía, ¿no?, por parte de los islamistas que hicieron el atentado, ¿no? Es como un plus más de cobardía, ¿no?, hacer ese atentado ahí. Bueno, ellos van buscando causar el máximo... daño posible, el máximo terror posible, el máximo impacto posible y que volar un tren con obreros y estudiantes en hora punta, pues más... Finalidad publicitaria. Bueno, un año después hicieron eso mismo, el 7 de julio en Londres, volando los metros, volando un autobús, etcétera. Pero que es más sencillo también, ¿no? Es decir, en cambio, si vuelas el Palacio de Buckingham... Bueno, si vuelas el Palacio de la Zarzuela, igual... Pues probablemente no causes el mismo impacto. O no, exacto. Entre la gente. O sea, es que en ese tren podía haber mismo terror. Es que tú lo piensas y dices, es que en ese tren podía haber ido yo, podía haber ido mi hermano, podía haber ido. Claro, es un proceso de humanización, o sea, sin más. Pero en el Palacio de Buckingham en el tren de Santa Eugenia el que va es el vecino de Santa Eugenia, que puede ser cualquiera. Las reivindicaciones que hemos hablado lo que dicen es vuestra sangre no vale más que la sangre de nuestros hermanos. Es decir, realmente se quiere hacer daño a los ciudadanos españoles porque son españoles o porque por lo menos vivimos en España. Y porque tenemos unas tropas en el extranjero que están matando a los que ellos consideran que son sus hermanos. Pero en cuanto a la reacción, a mí me gustaría subrayar el contraste. En cambio, cuando ocurre la matanza de Oklahoma, yo estaba de corresponsal en Washington entonces, habían sido los supremacistas blancos. Pero desde el primer momento, la gente en Estados Unidos atribuyó esa matanza a islamistas. Y se liaron a incendiar mezquitas, a atacar a musulmanes o a gente que tuviera apariencia, porque algunos eran indios que no tenían que ni siquiera eran musulmanes, eran hinduistas o sikhs o lo que fuera. Y esa reacción duró bastante hasta que tuvieron que parar las autoridades certificando que eran supremacistas, ultraderechistas, racistas, blancos los que habían cometido. Timothy McVeigh había sido el autor de aquello. Pero la reacción de la población norteamericana, eso no se produjo tampoco en Londres. Y en Londres sí que habían sido, digamos, inmigrantes, no, porque eran ya segunda generación, eran sus padres los inmigrantes, los que cometieron aquella masacre, y tampoco los británicos arremetieron contra las minorías como si fueran los culpables toda una etnia, toda una raza, toda una comunidad, ¿no? Sí, la única víctima violenta posterior al atentado fue el panadero que hemos dicho, porque se negó a poner un cartel que decía ha sido ETA. Que... Bueno, pero también fue un caso muy singular. Por eso digo que bestias hay siempre. Policía bestia, aquel, el policía aquel, con su hijo, que por cierto fueron los dos a matarlo. Yo quiero terminar sin aclarar dos cosas. Una es, ¿por qué las divisiones en las asociaciones de víctimas del terrorismo? Pues muy sencillo, porque hay una asociación que se considera apartidista y que no se ha dejado someter ni manipular políticamente por ningún partido, que es la asociación de Pilar Manjón, y hay otras asociaciones que evidentemente han actuado durante muchos años al dictado del partido que esté en el gobierno, no del PP, del partido que esté en el gobierno, y eso ha traído como consecuencia pues determinadas cuestiones, como por ejemplo que en estos momentos en este país posiblemente tengamos más víctimas del terrorismo que en Yugoslavia, ¿eh? Porque no hay una contabilización de las víctimas, salvo la asociación de Pilar Manjón, que ha hecho una auditoría con nombres y apellidos de sus víctimas. El resto de asociaciones no sabemos si las personas que dicen que son de su asociación lo son, porque incluso hay gente de la asociación de Pilar Manjón que no quiere ser de la asociación de víctimas del terrorismo y han pedido que se les dé baja y se les sigue contando como miembro de la asociación de víctimas del terrorismo. Es decir, si sumamos todas las asociaciones de terrorismo, en este país estamos hablando de que podemos tener unas 15.000 víctimas del terrorismo, algo que a toda lógica, y eso lo sabe la Oficina de Atención a Víctimas, porque los hemos puesto encima de la mesa. Hasta este año eso no ha tenido gran importancia, salvo esa manipulación que se pueda tener o no de las asociaciones para determinadas reivindicaciones políticas, pero este año se ha cambiado la forma de financiar las asociaciones de víctimas, y este año antes eran subvenciones por proyectos, es decir, si tenías proyectos de psicología te pagaban por el proyecto, el tema de asesoramiento te lo pagaban, ahora es por número de víctimas. Entonces, claro, esto es corrupción, es decir, dinero público que va a asociaciones que dicen que tienen 4.000 víctimas y nadie del gobierno les dice que tienen que hacer una auditoría para ver si es verdad que tienen 4.000 víctimas. En este país las víctimas del terrorismo, no solo del terrorismo de este atentado, sino del resto de terrorismo, siempre ha sido una coartada perfecta para mantener una línea política en muchos casos. Se pasó del silencio absoluto de las víctimas a la saturación mediática y política. La última legislatura la primera legislatura de Zapatero hubo una saturación mediática y una presencia mediática de las víctimas que nunca había existido en este país. Habían pasado de cuando había menos muertos, más presencia tenían. ¿Por qué? Porque había una estrategia de oposición que estaba vinculada a un punto concreto de las víctimas y eso les daba una saturación. ¿Por qué? Utilización o como queramos llamarlo. Pero está claro que son coartadas. Las víctimas del terrorismo fueron el corazón, ¿no?, de la campaña política del Partido Popular, ¿no? Un partido que ha abandonado a las víctimas del franquismo, pero que se ha dedicado a utilizar políticamente a víctimas del terrorismo, que al mismo tiempo, muchas de ellas, por ejemplo, del 11M, es normal que estuvieran confundidas en estado de shock. Hoy todavía creo que hay 200 víctimas que siguen recibiendo asistencia psicológica por los traumas psicológicos sufridos. Pues cuando iban a decirles, no, es que aquí hay una trama oculta, aquí hay algo, pues se lo creían muchas de ellas, porque venía gente que habían sido ministros a contarles eso. Antonio, ¿por qué? No voy a culpar nunca a una víctima, porque bastante tiene con haber perdido un familiar o haber sufrido un atentado terrorista. El problema es el que utiliza el dolor de esas personas para intereses bastardos. completamente de acuerdo. Oscuros intereses de ambiciones de poder, ¿no? Dice Rocco. Exactamente. Otra cosa son las asociaciones de víctimas. Es decir, porque yo estoy convencido que muchas de las víctimas que están en la VT, porque además si eres víctima, te apunta. O sea, si tú eres víctima de un atentado de ETA, la VT te apunta como víctima o sea, miembro de la VT y te empieza a mandar cartas. O sea, hay muchas víctimas de la VT que no saben que un señor tuvo un desfalco en las cuentas de la VT y le echaron y montó otra asociación y no sabe lo que estoy diciendo, que ahora se subvenciona a las asociaciones por el número que ellos dicen que tienen, sin estar eso en ninguna parte legalizado. O sea, eso no lo saben las víctimas que pertenecen a una asociación. Evidentemente no. Lo que pasa es que es verdad que hay gente que está en las asociaciones de víctimas que han hecho un negocio. Un negocio y una carrera política. En cambio, el sinvergüenza, yo creo, sinvergüenza por esa afirmación del portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Hernando, dice que los que se están moviendo para buscar a sus familiares asesinados por defender la República después del golpe de Estado del 36 lo hacen solamente por dinero, ¿no? Por las subvenciones. Qué inmoralidad. Sí. ¿No se acordaron de sus padres? Piensa el ladrón que todos son de su condición. Antonio, a Zapatero le decían vete con tu abuelo. Antonio, una pregunta importante para nuestros espectadores. ¿Por qué es tan doloroso para las víctimas que se siga manteniendo la teoría de la conspiración? Primero porque es recordar continuamente, porque hay una fase que es la fase de duelo, que se pasa, llega un momento que ya se pasa, pero que esa fase de duelo va a durar más en tanto en cuanto no seas capaz de racionalizar qué es lo que ha pasado. Es decir, que es un accidente de tráfico. Si yo no hubiese dejado a mi niño ir a esa fiesta, no lo hubiese pasado. Bueno, si tú no racionalizas eso, con ayuda psicológica, evidentemente, y con datos objetivos que te ayuden a organizarlo dentro de tu cerebro, tú no vas a curar nunca. Si cada año que pasa te están contando otra vez que la verdad que ellos dicen que buscan, que en un Estado de Derecho la única verdad es la que dice una sentencia, con sus fallos, sus errores, sus deficiencias, pero si no, cada uno tendríamos nuestra verdad y eso en una democracia no valdría. Si tú no eres capaz de tener claro objetivamente qué es lo que ha pasado, no vas a acabar nunca el duelo. No se cierran las heridas. Es curioso que parte de las asociaciones, en concreto la VT, parece que no le interesa cerrar el tema porque ha seguido alimentando, ¿no? Que hay flecos abiertos, que hay cosas no explicadas, parece que no tiene mucho interés en cerrar. Insisto, determinados dirigentes de asociaciones de víctimas, pues tienen unos intereses que evidentemente no son los de las víctimas. ¿Cuánto dolor, cuánto daño, cuántas mentiras? Antes de despedirnos queremos ver un vídeo que creo que también nos va a entristecer, porque forma parte de una realidad que tiene mucho que ver con el 11M, pero que también fue, de alguna manera, bastardeado después por comportamientos. Adelante, vídeo. No nos falles, no nos falles, no nos falles. Y os aseguro que el poder no me va a cambiar. Gracias. No nos falles, no nos falles, no nos falles, no nos falles. Y el presidente Zapatero pidiéndole a Tony Blair, uno de los tres de la foto de los Azores, hace apenas unas semanas que le presentara su libro de memorias, ¿no? Parece que falló profundamente. En fin, hemos intentado alumbrar algunos ángulos que no han sido los más comunes en estos días, para Rajoy de celebración, en otros de aniversario. Terrible. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Magu, muchas gracias, Antonio, Payo, y muchas gracias también, Pilar. Como todos los jueves, nos despedimos. ¿Puedo invitar a un...? Claro, por supuesto, adelante. La Asociación 11M, afectado al terrorismo, ha puesto una exposición aquí, muy cerquita de Gran Vía, en el Instituto Cervantes, y es una exposición de todos los donaciones que le han hecho personas anónimas, de cuadros, de poemas, y algunos pagos que han hecho las propias víctimas. Y bueno, es una exposición que está hasta el día 16 en el Instituto Cervantes y está abierta para todos en la calle Alcalá, justo enfrente del Banco de España, en Cibeles. Estupendo. Yo un homenaje a mis compañeros que dejaron de firmar el 17 de marzo de 2005 las informaciones como protesta por la manipulación que se estaba haciendo descarada del 11M, 17 de marzo de 2005, dejaron de firmar las informaciones, 12 de enero de 2013 fueron despedidos. Yo, mi homenaje a estos compañeros valientes, profesionales, que han dignificado el periodismo en estos años tan difíciles en Telemadrid. Seguramente el coraje siempre será una posibilidad de tener una democracia que merezca ese nombre. Terminamos con la tuerca rap, como todos los jueves. Hoy tenemos con nosotros a PG con voces bajas. Adelante entonces, vídeo con el rap. Hasta la semana que viene. Norek, Narc, para la tuerca rap. Mira, ¿qué voy a decirte de esta mierda? Que no sepas, más amigos que la coca y la nariz de algún secreta, más amigos que la tinta de mi boli, mi libreta. Unos matan por €1, otros por un par de tetas. Sociedad en decadencia, más mentiras que en la cesta, más ladrones que en la iglesia, más cojones que en pateras. Las crews de hip hoperos ahora pasan a ser sectas, se atacan entre ellos, otro punto para el sistema. Escribo rimas sucias como escupirle las flemas en la cara a algún pepero, pues mi beca son sus dietas. ¿Y qué te parece? ¿Qué opinas sobre esta mierda? Si el puto gobierno mata mucho más que ETA y se refugian las muy ratas bajo su doble careta, con la esvástica en el alma y con bandera de gaviota. Pero ya no nos engañan, son todos la misma escoria. Españolito paleto, estudia un poco de historia. Que es el torero y su novia, que es el príncipe Segovia, que si su puta madre, niños sin pan en la boca. Eso nadie le importa, mientras tengas pa' tu ropa, pa' tu coche, pa' tu móvil, pa' tus birras, pa' tus drogas. No tengo solución a todos los problemas. Tal vez me conformo con ser una buena persona. Sí, con ser una buena persona. Tal vez me conformo con ser una buena persona. Vuelos de deportación de Europa no tienen vergüenza. Con el drama de personas llenan su cartera, siembran la pobreza, derriban pateras, y a los pocos que lo logran les echan a la madera como fieras. Sedientas de sangre, redadas racistas, vienen a cazarte. Dime a cuántos ya nos han parado por color de piel, y luego cartas del juzgado sin saber muy bien por qué. Tanta falsa moral, tanto discurso barato. España, país racista, ya huele desde hace rato. La masa silenciosa lo saben, siguen callados. Se la chupan a Cristiano, recelan del colombiano. Es lo que vivimos cada día en nuestros barrios, luego preguntan por qué transpiramos tanto odio. A la mierda con su mierda, paletos que van de años, Gijón es una cloaca, Asturias libre de guardos. Quieren que vivamos con miedo todos los días, por eso son sus juzgados, por eso su policía. Pero aquí cambiamos miedo por rabia, no lo sabían, que se vayan preparando, ni perdón ni tonterías, solo odio. Hielo que nos queda, ya nos lo quitaron todo y rompimos las cadenas. Odio al de uniforme, al del PP, al del PSOE, al banquero con su capital y sus putas mansiones, a la tele y sus mentiras, a la radio y sus canciones, a la alta realeza, una panda de ladrones. Pues al nor antifascista no nos faltan los cojones, corazones rojinegros sin lujos ni tentaciones.